estamos aquí para dar el primer paso para que este club de campo del oeste en la finca El Garzo sea una realidad. Pero lo importante es explicar que lo que queremos hacer es supeditar a la naturaleza y al medio ambiente la práctica deportiva. Y nuestro propósito va un paso más allá. No queremos solo respetarlo, queremos mejorarlo. Estos son 403 hectáreas y las destinadas al deporte van a ser 180, las más cercanas a las matas, y eso supone el 45% de la extensión total de la finca del Garzo, es decir, menos del 50%. Quiero decir también que este proyecto está pensado para la vida familiar, para el deporte en familia, para que todos los miembros de las familias, cualquiera que sea su edad y su condición, puedan practicar el deporte que prefieran. Por eso va a haber escuelas deportivas de atletismo, de baloncesto, de balonmano, de fútbol, de hípica, de natación, de pádel y de tenis, y por supuesto de golf. Nuestra previsión es que este club de campo del oeste tenga 400.000 visitantes al año, que se creen 550 empleos durante las obras y 230 fijos. Esto va a ser abierto a todos. Esto se va a poner a disposición no solamente de los ciudadanos de Las Rozas, sino de todos los madrileños. Por tanto, yo creo que esto es una magnífica noticia. Muchísimas gracias.